ya sabéis, mi próximo reto, inminente reto, consiste en el ISOSTAR Desert Marathon. Va a ser sin duda una experiencia extrema, una experiencia muy dura, con una situación a nivel climatológico que no nos va a permitir ningún tipo de bromas en ninguno de los sentidos. Van a ser entre 110 y 120 kilómetros a través del desierto de los Monegros, y para intentar solventar este reto extremo cuento con la colaboración en el apartado de equipamiento técnico de Joco Sport. Hoy quiero aprovechar precisamente para presentaros a Cristina León. Hola, Cristina. Hola. Encantado de saludarte. Cristina León es la responsable de marketing de Joco Sport, y como os acabo de comentar, gracias a la gentileza de Joco Sport voy a ir perfectamente equipado para intentar este reto. Entonces, a mí me gustaría, Cristina, que explicaras a todos los corredores que nos van a ver, que van a ver esta grabación, este vídeo, que nos explicaras qué es Joco Sport, quiénes sois. Bueno, pues Joco Sport es una empresa de reciente creación, hace solo 3 años que estamos en este proyecto. Sí. Hemos basado toda nuestra idea de empresa en el trabajar con el polipropileno, sí, que es una materia prima muy poco usada por su elevado coste, sí, pero que tiene unas propiedades técnicas inigualables respecto a otras fibras que se usan habitualmente en deporte. Esto el usuario lo nota rápidamente a la hora de usar las prendas, y además usamos tecnología seamless, que es una forma de tejer que permite hacer cambios en el dibujo, grosor, textura del tejido, sí, sin necesidad de costuras intermedias. Y además la compresión, que es donde nosotros nos hemos diferenciado más rápidamente, uh-huh, donde hemos tenido mejor acogida, pues da una cualidad al tejido, y es que no solo comprime por la cantidad de elastano que lleva, por la cantidad de licra, apretando la musculatura, sí, sino que además tiene elasticidad en sentido contrario, con lo cual nunca bloquea la contracción muscular si la talla no es la adecuada, etc. Sí. Es decir, que vuestra aportación en el tema de la innovación se basa precisamente, entiendo, uh-huh, en las características técnicas de vuestro equipamiento. Sí. En todo caso, también me gustaría que comentaras, Cristina, claro, acabas de decirnos que hace apenas 3 años que, uh-huh, que Joco Sport se ha instaurado, sí, como fabricante, porque sois fabricantes de ropa técnica, pero tenéis una peculiaridad, puesto que básicamente vuestra distribución se hace directamente al cliente a través de internet, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, de hecho es que nosotros nacimos ya en tiempos de crisis aquí, sí, en España. Claro. Y nos parece, porque nosotros hemos sido fabricantes textiles desde siempre, lo que pasa es que nos dedicábamos a otros sectores, ajá, sabemos perfectamente lo que cuesta el precio de coste de una prenda, sí, técnica normal. Y pensamos que quizás otra manera de hacer las cosas sería posible, de manera que, bueno, buscamos una manera de conseguir que prendas textiles de primera calidad, sí, o prendas técnicas de primera calidad, sí, pudieran llegar al consumidor final, sí, claro, sin que esto representara un coste muy elevado. Excesivo. Y, claro, y como ya te he dicho, el polipropileno, que es la materia prima, sí, que usamos, es mucho más cara de lo que puede costar poliéster o poliamida, sí, que son los materiales utilizados, claro, por este LED. Y entonces, ¿por qué tenéis esos precios tan competitivos en Joco Sport? Precisamente la única fórmula para llegar a esto era, sí, el fabricar y distribuir directamente nosotros, claro, sin la presencia de intermediarios, uh-huh, que lo que hacen es grabar el precio del producto cada, claro, vez que pasa de unas manos a otras. Y luego, en general, las estrategias de marketing que llevamos, etcétera, son todas repercutidas al cliente y gastando, digamos, muy poco presupuesto, porque si no, eso encarecería la prenda. Claro. Para mí ha sido sorprendente, Cristina, el ver que en este pequeño, relativamente pequeño espacio de tiempo, Joco Sport cada vez está más presente en muchas competiciones, cada vez son más los corredores que llevan vuestra ropa técnica, vuestras, sí, prendas técnicas. Supongo que esto para vosotros es un aliciente, ¿verdad?
Sí, sí, nosotros bueno, estamos muy contentos por la respuesta que nos está dando la, la gente. Enseguida que prueba alguien una prenda nuestra, ¿sí? Pues rápidamente acaba equipándose prácticamente entero con nuestro material, porque bueno, se nota la, la diferencia respecto a otros. El precio no es una barrera de entrada, digamos, ¿sí? Y además, pues como yo creo que ellos también captan un poco la buena voluntad que tenemos nosotros a la hora de tener este proyecto, pues el boca a boca es nuestra principal herramienta de difusión. Los propios corredores que se lo dicen unos a otros, que han encontrado esta marca y cómo han adquirido. Bueno, como he comentado, precisamente Joco Sport me va a ofrecer el soporte en todo lo que se refiere a prendas técnicas para disfrutar de ser maratón. Y si te parece, Cristina, vamos a explicar a todos nuestros amigos que nos están viendo ahora cuál es el equipamiento que has elegido, porque yo me he dejado perfectamente asesorar por Cristina en este aspecto, el equipamiento que Joco Sport, que tú has elegido para participar en el Desert Marathon, y por qué estas prendas y no otras. A ver, ¿por dónde empezamos, Cristina? Pues mira, ya que la tenemos aquí, por la malla Kamikaze, ¿sí? Que es una de las prendas más importantes. Hemos elegido esta por varios motivos. La primera, porque para usar en larga distancia, ¿sí? Lo que tú vas a hacer, es la más confortable. Además ofrece una compresión bastante contundente, pero bueno, tú las has probado ya, las mallas, sí, y lo puedes corroborar que son cómodas. Sí. Yo le comentaba a Cristina precisamente hace unos minutos que de los diferentes modelos de mallas que tenéis, a mí esta, desde el primer instante, me ha encantado. Me he sentido absolutamente cómodo con ella. Sí, sí. Es un modelo que hemos tardado bastante en desarrollar, pero tiene mejoras significativas respecto a otras cosas que ofrecemos. Bueno, sobre todo es quizás la más larga. Prácticamente coge toda la parte superior de la pierna, sí. Con lo cual la compresión se agradece mucho durante pues, tantas horas de esfuerzo. Y bueno, básicamente eso. Luego, aparte, lo que sería la propiedad intrínseca del polipropileno, que es extensible a todas las prendas, porque todas están fabricadas con lo mismo, y es que es un material que deja pasar perfectamente el sudor por dos motivos. El primero es porque la fibra es la más hidrofóbica de todas, es decir, que la propia fibra no coge el agua. En el extremo opuesto podríamos encontrar la lana, ¿no? Que a la que coge un poco de agua, la absorbe, se hincha, etc. Y luego, aparte, porque es un material que tiene la conductividad térmica más baja de todas. Quiere decir que Es ideal para las altas temperaturas. Justo. Que vamos a sufrir, y nunca mejor dicho, en los mundiales. Te hace de aislante entre tú y el medio. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos... Vamos a la otra parte fundamental, que es la camiseta. Otra parte muy, muy importante. Que nos va, de alguna forma, a proteger de la radiación, de los rayos solares durante muchas horas. Efectivamente. Es la Kio, también es acabada de... Es novedad reciente. Novedad reciente. Es una versión, de hecho, de una camiseta que ya teníamos el año anterior, pero con mejoras, ¿no? Como a mí lo primero que me ha sorprendido es el tacto, también te lo comentaba antes, un tacto realmente distinto. Sí, es una camiseta que es muy ligera, es muy fina, tiene mucha caída y prácticamente es como correr sin nada cuando la llevas puesta. No tiene costuras laterales. Y bueno, es muy importante que sea de manga corta en este caso para que te proteja de las radiaciones que vas a... Ya lo han hecho en julio expresamente. De eso se trata, ¿no? De sufrir. Bueno, pues con esto sufrirás un poquito menos. Yo estoy deseando probarla, sinceramente. Sí. Cristina. Porque todas las tiendas han tenido ocasión de probarlas antes, pero... Esta todavía no. Esta mañana en el entreno la voy a probar. Pues mira, ya te contaré. Muy bien. Una de las cosas que te darás cuenta, y es quizás una de las prendas que se nota más esta característica del polipropileno, es que es un material que de por sí es bacteriostático, es decir, que impide el crecimiento bacteriano. Esto, las bacterias son las que transforman el olor del sudor del cuerpo en ese olor tan característico que tienen las prendas técnicas que son de poliéster, que enseguida vuelven. Sí, sí. Pues con esta no te pasará. Luego, también parte fundamental, los gemelos, que es una de las zonas que más sufre. Sí. Más castigadas. Más castigadas en una travesía tan larga.
pues bueno, nuestras pantorrilleras Simay, una de las más claritas, sí. Para también siempre dan menos calor las prendas claro. Que son claritas. Claro. Y bueno, también lo mismo que las mallas, ofrecen una compresión contundente, pero es llevable muchas horas. Todas las prendas nuestras son probadas en ultradistancia, ajá. Sobre todo antes de salir a producción, precisamente porque una persona que corre ciento y pico de kilómetros con una prenda, una cosa que no le molesta al kilómetro 40, al kilómetro 80... A veces cualquier pequeño detalle te aseguro que se hace insoportable. Sí, 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 sí. O sea, te sobra hasta tu propia piel, ¿no? Como no te la puedes sacar, pues... Pero bueno, en este caso, sois los que apreciáis más las mejoras que les podemos hacer. Bueno, todas ellas están probadas y bueno, de momento han sacado nota. Perfecto. Es muy importante que el gemelo vaya aquí, donde pone el joco detrás. La parte trasera. Claro, de hecho, es una de las pocas pantorrilleras de compresión que no es que sea más estrecha por aquí y más ancha por aquí, solo que son todas lo de la compresión del creciente, sino que dibuja un poco lo que es la musculatura. Ves que aquí hay como una pequeña bolsa para poner el que gemelo. Sigue la anatomía del propio músculo. Efectivamente, esto nos lo permite la tecnología Seamless de la que te hablaba, te hablaba antes. Y luego, otra parte fundamental en la larga distancia, como son, bueno, en general para cualquier deporte, son los calcetines. Claro, yo te voy a hacer un comentario, porque tengo muchos amigos que han participado y que siguen participando en largas distancias y en ocasiones el motivo principal para un abandono es precisamente que los calcetines no se han adaptado bien al pie y producen ampollas. Y las ampollas, te aseguro que puede obligarte a retirarte en pocos kilómetros. Sí, 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 porque no hay mucha solución. Pues es muy importante el tema de los calcetines. Es fundamental. Y de hecho mucha gente nos felicita por los calcetines por ese motivo. Uh-huh. También es por el polipropileno, entre otras cosas. Es un material que se usa en cirugía. Sí. Incluso hay filamentos subcutáneos, etc. Entonces es hipoalergénico y es biocompatible. Es decir, en el caso de tener una herida, es lo mejor que puedes llevar encima. Claro. Pero luego aparte, al no rozar, por ejemplo, nos pasa con las camisetas que las maratones no se necesitan las tiritas típicas en los pezones. Sí, 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 que es otro tema muy molesto. Sí, pues aquí te puedo garantizar que no, vamos, sin miedo, puedes ir y sin vaselina. Pues con los calcetines exactamente lo mismo. Además, ya los hacemos de forma que ajuste muy bien al pie para que no se mueva, porque la fricción entre el calcetín y la piel es una de las... Claro, es uno de los problemas que producen las ampollas. Efectivamente. Entonces aquí teníamos una disyuntiva, que es... este Smago es un calcetín de verano, es muy fresquito. Estas partes que ves oscuras, ves como si transparenta prácticamente mi dedo. Es la licra lo que le da elasticidad. Sí. Lo que va por aquí, que va teñido a negro, pero prácticamente es un calcetín que está todo lleno de agujeros. Entonces tú lo sientes como que llevas el pie recubierto, pero realmente es un calcetín muy fresco y que permite evacuar perfectamente el sudor. Bien. Entonces, por las condiciones de temperatura que vas a tener allí, es bueno, lo más adecuado. Pero al tratarse de una ultradistancia, tenemos este calcetín también, que está ideado específicamente para running. Puedes ver que tiene esta parte de aquí un poco más alta, porque cuando los calcetines quedan bajos por esta zona de aquí, a veces se le ven piedrecitas, y aparte es un terreno árido por el que vas a ir. Correcto. Entonces es otra opción muy buena. Además, la vuelta al calcetín, que así se ve perfectamente. Bueno. Es un calcetín que todas las zonas de impacto, fricción, están reforzadas con rizo, un rizo además muy acolchado, y que es lo que elige la gente normalmente para hacer ultradistancia. ¿Quieres decir que puedo combinar los dos tipos de calcetines en función de tus necesidades? Yo probaría en los entrenos primero a ver cómo te sientes estos, porque estos sí que los has probado, pero estos no. Correcto. Sí. Y entonces una vez allí, tú eliges. Como son, el polipropileno también es el material más, es la fibra técnica más ligera que hay, los calcetines pesan realmente poco, con lo cual, como material adicional en la mochila... Sí, en la mochila pienso llevar unos calcetines, unos segundos calcetines, por si acaso. En ultradistancia yo creo que todo el mundo debería de llevar, bueno,
recambio, ¿no? Perfecto. Y bueno, básicamente esto será lo que vas a llevar para la... Luego el resto ya lo tienes que poner, claro, tú de tu parte, que supongo que estarás entrenando. Como Cristina nos acaba de comentar, creo realmente que el equipamiento que Joco Sport le va a facilitar para el Isostar Desert Marathon es ideal. Yo creo que nunca un corredor puede ir mejor equipado después de conocer los detalles técnicos que nos has comentado, después de conocer el tipo de fibras que utilizáis, después de conocer todo el tema del diseño, que es importante también. El diseño de una prenda, tú lo sabes mejor que nadie, en función a veces del diseño, el resultado final puede ser mejor o peor. Totalmente. Entonces, si te parece, para concluir esta presentación que hemos hecho tanto de Joco Sport como firma de prendas técnicas para running, así como también el equipamiento del Isostar Desert Marathon, para concluir, ¿cuál va a seguir siendo vuestro público objetivo en Joco Sport? Estáis ya llegando al mundo del running, pero también, que antes no lo hemos comentado y no me gustaría acabar esta presentación sin que Cristina nos haga una pincelada del tema, también estáis diseñando y fabricando y distribuyendo prendas para triatlón, ¿verdad? Sí. Y ciclismo. Sí. Haznos un comentario final sobre el tema este. Es que bueno, nosotros empezamos por el running fundamentalmente porque bueno, la persona que inició todo esto, Joaquín León, en su tiempo libre, el hobby que tiene es running, trail running concretamente, y larga distancia en general o media distancia. Entonces, claro, siempre uno, donde más conoce, es para lo que hace las prendas inicialmente. Lo que pasa es que la mayoría de personas que practican deporte o que hacen running, muchas son multidisciplinares o triatlón, por ejemplo. Entonces son disciplinas en las que ya empiezan a usar nuestras prendas y de hecho las cualidades que tiene el material son válidas para cualquier disciplina deportiva. Y luego nuestro público objetivo en general es el atleta que está trabajando todo el día y cuando llega a su casa saca fuerza que de somos no sé dónde, la inmensa mayoría. Y se va a entrenar, pero realmente nosotros nos quedamos alucinados con los retos que tiene el ciudadano de a pie, el atleta de a pie. Bueno, cuando viene aquí nos explica que haces verdaderas barbaridades, y perdona que lo claro diga así, sí, pero entonces eso es. Perfecto. Cristina, muchísimas gracias. Si te parece, recuérdanos cuál es la dirección de Joco Sport en internet, por si alguien que nos está viendo ahora quiere conectarse y ver vuestro catálogo deportivo. Pues mira, la forma más fácil es poner Joco en el Google, que es la primera entrada. Bien. Pero bueno, si no, puedes poner www.joco-sport.es. Así de fácil. Así de fácil. Cristina, ha sido un placer. Muchísimas Igualmente. Gracias.